Where are you? We just found a fourth victim. Same pattern. Tony Cruz es un agente del FBI que dirige una operación encubierta en un burdel. Su objetivo es capturar a un psicópata apodado The Cradle que asesina y tortura prostitutas. We already know the Cradle frequents these places. You better control your loony friend. We cross-reference everything. Debido a los efectos de un trauma pasado, The Cradle escapa y Tony es suspendido. Sin embargo, poco a poco descubre que ese evento difícil de su niñez está íntimamente ligado al criminal, pues fue él quien asesinó a su madre y secuestró a su hermana. Para lograr justicia y paz en su mente y encontrar las respuestas que ha buscado toda su vida, Tony debe enfrentar sus demonios y fobias sumergiéndose en el salvaje inframundo. Este es el argumento de la película A Dark Foe, que se estrena en salas de Estados Unidos este fin de semana gracias a Vertical Entertainment. La producción fue dirigida por la venezolana María Gabriela Cárdenas y tiene en el rol principal a su padre, Oscar Cárdenas. También actúan Selma Blair, Graham Greene, Tocala Black Elk y Julie Gonzalo. Hace un par de días, hablé de manera virtual con María Gabriela y Oscar. My mission is to make sure that you get to the spirit world in a peaceful way. María Gabriela, Oscar, qué emoción hablar con ustedes. ¿Cómo están? Hola, Alfonso. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, comienzo contigo, María Gabriela, porque mujer joven haciendo cine, haciendo este tipo de película, este tipo de géneros que se mezclan. Me imagino que esto tuvo que haber sido todo un reto, no por tus capacidades, sino por las percepciones generales que aún tenemos que vencer y contra las que tenemos que luchar aún, ¿cierto? Totalmente, sí. Bueno, te digo que yo cuando empecé a grabar esta película, estaba rodeada de mucha gente que tenía mucha experiencia, gracias a Dios, pero al principio que empezamos este rodaje, ¿sabes? Ellos veían que yo era mujer, que tenía 24 años cuando estábamos grabando. Y al principio estaban como que, no sé si confiar tanto en ella, pero entonces yo dije, yo me voy a enfocar en eso. Yo me voy a enfocar en mi actor y en la historia que tenemos que hacer, porque además tenemos 28 días para grabar, ¿sabes? Entonces todo tiene que ir volando. Entonces yo dije, me voy a enfocar en eso, me enfoqué en eso, y al transcurso del tiempo vi que todos ya, veían que yo estaba haciendo un buen trabajo y vi que tenían confianza en mí y querían apoyarme más. Todo en hacer historia realidad, ¿sabes? Tu trabajo habló por ti y lo sigue haciendo con la película. You are persistent. The child who became an FBI agent just to find me. Óyeme, Oscar, tengo que hablar contigo acerca de el hecho de que tú ya habías trabajado con tu hija, ya habías puesto tu talento en los cortos de ella, pero ese es tu primer largo. Sí. Y para este personaje se requiere de una vulnerabilidad muy especial. ¿Cómo fue ponerte en sus manos de nuevo para algo tan grande y tan complejo? Mira, de verdad que fue física y emocionalmente bastante demandante el papel. Lo sabíamos desde el principio, desde que construimos el guión, sabíamos que estábamos haciendo una historia que le toca vivir a una persona y es un largo recorrido a través de toda una vida muy intensa para tratar de hacer o de traer justicia a su familia y de encontrar a su hermana y a la vez encararse con esta persona que le trajo esa desgracia. Sufre traumas emocionales, desorden psicológico, mi preparación para el personaje en cuanto a al lado de ese desorden psicológico que sufría, que se llama nictofobia, que es un miedo a la oscuridad, lo estudié con un psiquiatra que me apoyó bastante de cómo reaccionan estos pacientes que tienen esta condición, de cómo actúan, de cómo se manejan, de cómo miran, de cómo caminan. De la misma manera, me preparé con dos agentes del FBI para tratar de darle autenticidad al personaje. Yo nunca había tocado un arma en mi vida.
Y ellos me enseñaron a manejar las armas, a asumir las posturas, a cómo te le diriges a un criminal. O sea, todo lo copié de ellos. Era copy-paste. A tortured soul. I'll free your spirit and release you from your suffering. The child who became an FBI agent. María Gabriela, me gusta mucho que en la película hay este factor del desorden psicológico que nos explica tu papá, pero también hay una parte que es real, una parte que es también no real, que es como emocional, que es como una explicación de nuestros sentimientos y los lazos que nos unen como familia, que pasa a otro nivel. ¿Cómo fue conciliar todas esas realidades en una sola película? Bueno, para nosotros fue, ¿sabes? El propósito de esta película es que él quiere buscar justicia para su familia, ¿sabes? Encontrar esa justicia. Y lamentablemente le pasa este evento trágico con la niña, que, ¿sabes? Secuestran a su hermana y matan a su mamá. Entonces, él, por ese evento que le pasó, se tuvo que quedar 3 días encerrado en la oscuridad. Entonces, estando en esa oscuridad, yo quería mostrar que después, a los largos años que pasaron, y se encontró otra vez con ese asesino, volvieron esos sentimientos y esos temores, ¿verdad? We already know the cradle frequents these places. You better control your loony friend. We cross-reference everything. Oscar, el tono del personaje obviamente cambia mucho durante el desarrollo del argumento de la trama. Me gustó mucho verlo vulnerable, verlo fuerte, verlo en recordar su pasado, en tener esa información, porque muchas cosas quedaron en su cabeza. Cosas que tal vez él no tenía claras en ese momento, pero regresan. Entonces, cuando interpretas un personaje así, ¿qué tan divertido es? Porque me imagino que algo así te permite como echar mano de muchas cosas que has aprendido en tu carrera, ¿no? Sí, claro que sí. A la final es una experiencia inolvidable, es muy divertida, donde tú estás tratando de crear arte y entretenimiento y llevar a la audiencia a creer y a meterse dentro de ese mundo tan oscuro, valga decirlo de esa manera, pero es súper satisfactorio. O sea, al final es muy satisfactorio sentir de que hay un objetivo común, de que hay un ambiente de muchísima camaradería dentro del set, porque todos estábamos sintiendo de que estábamos haciendo algo especial. Y siguiendo la visión de la directora. Entonces, tanto como Selma Blair, Graham Greene, Bill Bellamy, Glenmore Shower, todos estaban encantados, se sentía algo bastante especial en el set, y era producto de toda esa magia que tratamos de crear. And you had a full-blown anxiety attack. What is happening to this man? A mí me gusta hacer un poquito de risky, ¿sabes? Yo siempre he sido muy fan de ese estilo de películas y yo quería, ¿sabes?, demostrarlo de una manera sofisticada, pero a la vez que impacte. También, Oscar, hay puntos de mucha belleza. Mucha belleza que contrasta con esos momentos tan duros en paisajes. Y a ti te toca jugar también con esos elementos y estar en esos espacios. ¿Cómo te afectó esa parte? Mira, estamos viendo el largo camino de una persona para obtener justicia, ¿verdad? Y los caminos de la vida son todos diferentes. O sea, en este caso, el personaje efectivamente pasa por un momento trágico de su vida, pero después obtiene una pista que lo lleva a un mundo de mucho lujo, de mucha opulencia, donde conoce una mujer extremadamente hermosa, que es una y bellísima, sí, muy sensual, que sirve como una guía para llevarlo a ese inframundo de sexo y horror y muerte con el que se encuentra posteriormente. Entonces, es sumamente divertido vivir tantos contrastes en un rodaje, créeme. Crew,
Where are you? We just found our fourth victim. Same pattern, same tattoo. It's him again. The Cradle. Óyeme, María Gabriela, tenemos una película entonces hecha por una mujer venezolana, joven, protagonizada por un hombre venezolano, también muy joven. Esto significa que estamos haciendo algo importante, estamos como ya sintiéndonos en nuestra casa como debería ser, contando nuestras propias historias como se nos apetece. Tú lo estás haciendo, es muy inspirador. Tienes un gran lead en tu película, en tu papá, y les quiero agradecer mucho, no solamente por hacer la película, por darme también el tiempo de discutir algunos de los elementos que para mí se destacan de ella. Muchas gracias, les mando un abrazo y que vengan muchas más películas. De verdad, y quiero, muchas gracias a ti. Quiero agradecerte muchísimo el espacio y recordarles a todos que este 30 de julio se estrena A Dark Fall en cines y por streaming, on demand. Esperamos que les guste muchísimo. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. A tortured soul. I'll free your spirit and release you from your suffering. The child who became an FBI agent. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.